escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Hoy se nos presenta a Jesús en un trono y nos dice con inmensa alegría e increíble amor: yo soy el primero y el último, soy el Señor, el dueño de cielo y tierra, y soy el Señor para beneficio de ustedes. Ustedes me ven con las marcas, las cicatrices de mi pasión, de mi muerte, de mi resurrección. Estoy lleno de poder y quiero que ustedes sean inteligentes y se aprovechen de verme con los brazos, el corazón, todo mi ser abierto de par en par para ustedes, porque yo he querido tomar posesión de mi reino pensando en ustedes, que ustedes tengan siempre esa idea grabada en lo profundo de su corazón. Jesús ha querido tomar asiento en su trono del cielo, prometiéndonos que si permanecemos unidos a Él, si vivimos en su amor, también nos sentaremos junto a Él en su trono. Y Jesús, pues, quiere que todo lo que Él ha adquirido con tantísimo amor y sufrimiento, nosotros lo sepamos utilizar para nuestro crecimiento, para nuestro aprovechamiento y superación. Tenemos situaciones muy difíciles, nos golpean dificultades de muchas clases y tenemos el peligro de creer que estamos abandonados, que estamos dejados de la mano de Dios. Y es ahora cuando Jesús quiere intervenir para ayudarnos a aprovechar esta oportunidad, a sacarle fruto, porque tenemos dos caminos: el decir tengo una oportunidad para crecer como persona, como cristiano, como hermano con los que sufren, o puedo equivocarme y decir, bueno, no hay nada que hacer, que Dios baje la Santa María y que me preparen para el cementerio. Eso sería un gran error y el fracaso de Jesús en nosotros. Jesús está sentado en el trono, mirándonos, pendiente de cada uno de nosotros, diciéndonos, ¿qué quieren que haga yo por ustedes? Yo soy Señor no para que ustedes me sirvan, sino para que ustedes sean servidos por mí. Cuando nosotros vemos a un presidente o a una personalidad importante, tenemos que pedir audiencia, tenemos que esperar, tenemos que aducir razones para que nos reciban. Jesús no. Jesús de día y de noche nos dice, yo estoy a tu completa disposición. Yo soy el Dios todo amor, todo generosidad. Yo estoy en función de ti. Si me quieres valorar como Señor y dueño de todo, el beneficio es para ti, ahora en esta vida y por toda la eternidad. A veces nosotros, pues, somos inmensamente ricos, pero nos olvidamos de ese tesoro de tener a Dios a nuestro alcance, de tener a Dios a nuestros pies, vamos a hablar así en lenguaje humano. Jesús nos dice, yo estoy con ustedes cada día, todos los días, hasta que se acabe este mundo. Mi felicidad es que ustedes
se aprovechen de mi amor, de mi bondad, de mi generosidad, de mi misericordia. Esto no es una forma de hablar. Esta es la verdad de Dios. Jesús nos dice: yo he entrado al cielo para meterles a ustedes también al cielo, y quiero que se gradúen en el amor, en esas pequeñas cosas de cada día, de servir, de ayudar, de facilitar la vida. Cuando nos presentemos ante Jesús, no nos va a decir: mire, a ver qué milagros hemos hecho, si hemos solucionado el hambre y las necesidades corporales o espirituales de nuestro barrio o de nuestra ciudad. Nos va a decir: a ver cómo está tu graduación en el amor. A veces pensamos que tenemos que hacer cosas raras, cosas difíciles. No, el amor es de detalles. Todos los días nos tendríamos que proponer a levantarnos de la cama: ¿cómo voy a servir yo a Jesús? Facilitando, alegrando, anticipando el cielo a los demás. Esto lo puede hacer un niño y un anciano, lo puede hacer un santo y uno que no es todavía santo. Y es la única asignatura que Jesús nos propone con especial empeño. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos graduemos en el amor. No en hacer cosas especiales, raras o llamativas, sino en los detalles de cada día. Y pensemos: las personas no se merecen nuestro servicio, nuestra ayuda, nuestro amor, pero Jesús sí se lo merece, y por Él tenemos que hacerlo. Vamos a pedir a la Virgen María que ella siempre nos tome de la mano y nos lleve a Jesús, que está en su trono, para beneficio nuestro, para que nos aprovechemos cada día más de Él, para que todo lo que Dios quiere darnos, nosotros lo comprobemos, lo experimentemos, lo gocemos, lo agradezcamos y lo compartamos.